Muy bien, queridos alumnos, reciban un cordial saludo de su profesora Patricia Ortuño Barrera de Diseño Industrial de la Escuela Secundaria Técnica 28. El día de hoy vamos a trabajar a través de este medio de comunicación. Voy a ser muy breve y voy a darles algunas indicaciones de la continuidad del trabajo que tenemos que realizar. Por lo pronto, pues sí quiero decirles que todos estamos preocupados por la situación en la que se encuentra nuestra escuela debido a lo sucedido el 19 de septiembre de 2017. Efectivamente, no podemos trabajar de manera normal todavía hasta que se nos dé nuevo aviso. Sin embargo, estamos trabajando con la plataforma Keeper School, a la cual les invito a seguir participando. Los que todavía no han entrado a la plataforma tienen que entrar a la plataforma. Y bueno, esta es otra forma en cómo nos vamos a estar comunicando. Tienen que echarle muchas ganas, es difícil, la situación es difícil para todos, no nada más para ustedes, sino también para nosotros como sus profesores. Sin embargo, estamos al pendiente, estamos dejando actividades para poder ser evaluados en el primer bloque. Especialmente ustedes de tercer grado, que pues se van a ir ya al siguiente nivel, tienen un examen de COMIPEMS que presentar y tienen que dedicarse a estudiar más en casa y tener todas las actividades que se les soliciten para no salir afectados en su evaluación. Entonces vamos a comenzar a recordarles para todos aquellos compañeros que no han entrado a la plataforma o que no están informados de las últimas actividades que se hicieron, lo que yo les solicité fue la entrega del prototipo de su proyecto. Les recuerdo que para ustedes el prototipo es el diseño de un librero. Este librero tiene que venir a escala. Ya muchos de sus compañeros incluso ya están hasta evaluados porque me entregaron en tiempo y forma la actividad. Para todos aquellos que no la han entregado, bueno, todavía tienen la oportunidad de hacerlo y entregarme su prototipo a escala. Y también deberán de realizar las 8 fases del método de proyectos, que también ustedes ya lo saben trabajar. Las 8 fases. Les recuerdo que en el laboratorio tecnológico ya realizamos las 3 primeras fases, entonces ustedes nada más tendrían que darle continuidad en el cuaderno de la fase 4 hasta la fase 8. Para todos aquellos que no tengan su cuaderno, no hay ningún problema, pueden desarrollarme las fases en hojas blancas y me lo pueden entregar de esa forma, junto con el prototipo de su librero. Y también tienen que hacer la lámina en papel albanén en una hoja A3 utilizando sus instrumentos de diseño industrial, escuadras, compás, regla T, escalímetro. Tienen que dibujarme el prototipo de su librero. Igual como le hayan entregado el prototipo con los colores, igual, en isométrico. Y recuerden que tienen que llenar su cuadro de datos con guía de letras. Por otro lado, eso es en cuanto a la información o las últimas actividades que subí a la plataforma Keeper School. Entonces, quien no la ha entregado aún la puede entregar. Esta semana, que el día de hoy, el lunes 6 de noviembre de 2017, se iniciaron ya las clases en la técnica 28, pero de manera parcial. No todos los alumnos están asistiendo precisamente por las condiciones en las que está el plantel. Entonces, yo poco a poco los voy a ir viendo en la semana para que vayan haciendo las actividades y puedan entregarme el día viernes estas actividades que ya mencioné para todos aquellos que no las tengan. Obviamente, los que ya las realizaron, no hay ningún problema, ya están evaluados en esos trabajos. Para el día de hoy voy a subir a la plataforma la siguiente actividad. De todas maneras, aquí ya va a quedar grabado para que ustedes sepan qué tienen que hacer y las tendrán que ir trabajando a lo largo de la semana. Y por favor, la invitación es de que las hagan, las trabajen en tiempo y forma para que cuando nos veamos me las puedan entregar y no empiecen a preguntar ¿y qué vamos a hacer, maestra? Sino que ya tengan el trabajo hecho. Tendrán que investigar qué significan las TIC, qué es un conocimiento técnico. También van a investigar los conceptos de funcionalidad, de ergonomía, de calidad y seguridad. Por otra parte, también tienen que investigar, o más bien me tienen que definir qué entiendes por una manufactura de productos. Y me van a investigar por lo menos 5 diferentes softwares en donde se aplique el diseño industrial.
También me van a investigar qué es un corte y una sección en diseño industrial. Acuérdense que los cortes y secciones son relacionados con todas las figuras isométricas. Precisamente yo se los he explicado en laboratorio. Imagínense un cubo, le hacen un corte como una rebanada, un pastel. A eso se refiere esto de los cortes y secciones, pero ustedes lo van a tener que investigar. También tienen que investigar cuál es su clasificación de los cortes, cuál es la clasificación de las secciones y cuáles son los elementos de los cortes y las secciones. Para que no estén divagando en diferentes medios de información o en internet, les voy a mostrar un libro que es de donde pueden ustedes consultar la información. Es este libro de diseño industrial tercer grado. De aquí yo estoy sacando las actividades que ustedes tendrán que realizar. Este libro viene en internet, búsquenlo por favor, incluso ahí lo pueden consultar. Es entonces donde ustedes pueden basarse para hacer sus actividades. Pues sería todo por el momento, jóvenes. Me dio mucho gusto saludarlos por este medio. Espero que todos lo puedan ver y sobre todo que se enteren de las actividades que se están realizando en la escuela. Por lo pronto, pues les invito a todos a trabajar, sobre todo ustedes de tercero que ya se van, mis niños. Entonces tienen que echarle muchas ganas y cualquier situación nos vemos en la escuela y cualquier duda que ustedes tengan va a ser por medio de la plataforma Keeper School. Así que también los invito a seguir trabajando en esa plataforma. Muchas gracias.